Nos reunimos en esta oportunidad para presentar el e-book Lengua y Literatura, temas de enseñanza e investigación a 20 años de la carrera de especialización en la enseñanza de la lengua y la literatura. Estamos acá celebrando estos momentos con digamos, un ánimo positivo y acompañado por siempre en estas circunstancias, por gente, autoridades de la casa y por los autores, por supuesto, que son los que, bueno, están muy comprometidos, estamos todos en esta instancia. Digo, nos acompaña el secretario de posgrado, doctor Sebastián Muñoz, la doctora Candelaria de Olmos, encargada de la edición y de tomar con entusiasmo esta tarea, y los autores egresados de la carrera de especialización, algunos, los que pudieron estar presentes para, digamos, dar voz, dar envergadura y contenido a esta presentación. Y digo que en estos momentos un poco de incertidumbres y de algún tipo de oscuridades, estamos acá con un ánimo renovado, con esta apuesta a celebrar esta publicación que creo da cuenta de un recorrido importante de la gente que se formó para trabajar en estas cuestiones de la lengua, literatura y su enseñanza. Y además, digamos, compartió este espacio de revisar sus trabajos finales ante la propuesta que hicimos de la publicación y salvo algunas indicaciones de los lectores de los trabajos de ustedes, ponerse a reconstruir toda esta tarea de un trabajo final, convertirlo en artículos. Diré también que en este coro de voces colectivas, los que están presentes y después los que compartirán con videos esta presentación, tuvieron un esfuerzo, hicieron un esfuerzo importante de un cursado de, bueno, diría que fue la primera carrera sistemática de posgrado de esta universidad allá por los años 98. Ya fue aprobado, o sea, se presentó en el 97-98, tuvo la aprobación de nuestra facultad, de los estamentos de conducción de la facultad, luego de la universidad y finalmente del Ministerio de Educación y de la Comisión Nacional de Acreditación y Evaluación Universitaria, CONEAU. Es decir, pasó todas las instancias pertinentes para que los títulos otorgados por esta carrera tuvieran para todos ustedes validez nacional y demás. Pero eso fue un aspecto, digamos, importante de todo este proceso, porque creo que lo interesante, y esto brevemente, de por qué surge, siempre de un suelo de voluntades, intereses compartidos con gentes vinculadas a la formación docente y a las disciplinas específicas, ¿verdad? Lengua y literatura es la que, digamos, yo fui formada inicialmente hace unas cuantas décadas en esta facultad. Y bueno, todo una serie de cuestiones vinculadas a que ese momento de la reforma de los 90 aparecían unas versiones curriculares, los famosos contenidos básicos comunes, que aparecían como una propuesta para la enseñanza,
y que no habían tenido en muchísimos casos tratamiento y formación específica, tanto en los institutos de formación cuanto también en la propia facultad. Digo que había perspectivas disciplinares que tenían que articular con la formación docente, con la cuestión de las didácticas, que estaban en su inicio en un proceso de pensamiento, de producción y de intercambios. Y también convocar a los profesores en actividad, ya sea en la formación docente o en la escuela media, para también recuperar desde sus voces las prácticas que llevan a cabo y llevaban a cabo en las distintas instituciones. O sea, un esfuerzo de articulación de campos disciplinares e interdisciplinares que consideramos, yo lo digo quizá como sistemas complejos, porque están allí las demandas de las políticas, los textos, el currículum, las instituciones y fundamentalmente los avances y las cuestiones disciplinares, ¿verdad? Bueno, resultado de esto, el plan de estudios que atendió a estas cuestiones, no por abarcar enciclopedias, sino para dar cuenta de, en sus cursos, de estas cuestiones específicas de las disciplinas y todas aquellas cuestiones de contexto, de la cultura, los sujetos, las instituciones, las políticas públicas. O sea, todo un entramado de temas que, bueno, se fueron tratando y con el esfuerzo de articulación, con la colaboración, por supuesto, sin duda, de los docentes de la casa, de las autoridades con las que tuvimos siempre acuerdos y apoyos. Es que es de donde surgen siempre estas propuestas colectivas con, creo, muy buenos frutos, porque hay muchos egresados, creería que, o sea, creo, un numeroso plantel de gentes que están hoy en distintas gestiones en el sistema. Pero volviendo a la publicación, quiero dar cuenta, bueno, de lo que implicó brevemente que este esfuerzo, de este compromiso, ¿no es cierto?, de la facultad, las demandas educativas del medio, ¿sí? Y a la vez, internamente, digamos, una actividad o actividades importantes que nos pusieron en contacto con los posgrados en otras disciplinas que se desarrollan o se proponen en la facultad. Bueno, podríamos, sí, hablar, y yo sé que los protagonistas en comentar estas cuestiones son los autores de estos artículos que forman parte de este trabajo realizado con tanta prolijidad por Candelaria y su equipo. Pero bueno, vamos a escuchar a Sebastián, el doctor Sebastián Muñoz, secretario de posgrado, en estas instancias de trabajo conjunto, en esta actividad. Muchas gracias, Graciela. Qué importante es poder referirnos hoy, presentar este libro que muestra 20 años de trabajo individual y colectivo. Como citás, Graciela, en el prólogo del volumen, hablar es posicionarse, y creo que nunca más cierto que hoy la importancia de esta idea, que es un posicionamiento no solo en el presente, el háblanos. Somos lo que hablamos, luego fuimos lo que escribimos también. Y eso creo que tiene un valor muy importante porque entonces el mundo que habitamos es lo que nosotros hablamos. Incluso estos diálogos son intergeneracionales, ¿no es cierto? Esa es la potencia que tiene la lengua, es que no solo la podemos utilizar para comprender el mundo, sino muchos mundos presentes, pasados y visualizar los futuros. Me parece importante, decía, que poder ver en este volumen esos 20 años de trabajo
de actividades de formación, de reflexión, de pensamiento, de trabajo, que ocurrieron en las aulas de la Facultad de Filosofía y Humanidades, y como muestran muchos capítulos, todo ese trabajo para poder también proyectarlo en otras aulas, en otros ámbitos. Qué importante que es eso, porque nuevamente ahí nos encontramos con las miradas de distintas generaciones, ¿no es cierto? Desde la Secretaría de Posgrado, bueno, nuestro agradecimiento a todos los que, todas las personas que intervinieron en este largo proceso, a las autoridades a lo largo del tiempo de la carrera, de sus comités académicos, las secretarias técnicas que llevaron el día a día y lo llevan actualmente en la gestión de la carrera, a las autoras y los autores que hicieron este esfuerzo que vos bien señalabas y la importancia que es valorizar estos trabajos finales para que estén accesibles y puedan ser compartidos por un público más amplio. El reconocimiento y el agradecimiento al área de publicaciones y a la Secretaría de Investigación porque el volumen es magnífico, tiene una calidad que realmente es muy lindo, está muy bien hecho. Al área de comunicación por facilitarnos hoy esta posibilidad de compartir todos juntos esta presentación. Como decía hace un rato, me parece muy importante lograr como imágenes, que un libro podría ser visto de esta manera, de estos trabajos individuales y colectivos, en una perspectiva que es de largo plazo, como bien vos señalabas, sobre aquellos orígenes, cuando comenzaba la carrera, ¿no es cierto? Y pasaron muchos años, pero justamente estas imágenes que podemos construir a través de, por ejemplo, un libro, muestran esas trayectorias, ¿no? Que enhebran lo individual y lo colectivo, que me parece que es el valor que nosotros queremos trabajar en la universidad, ¿no es cierto? Muchas gracias. Candelaria. Gracias, Chela. Bueno, muchas gracias por la invitación a estar aquí, o sea, en mi casa, pero ahí, o sea, con ustedes. Para el área de publicaciones ha sido muy importante poder acompañar la edición de un ebook de esta naturaleza. Cuando digo de esta naturaleza, me refiero a un libro que me parece que tiene una triple virtud. En primer lugar, se trata de un libro que articula tres campos disciplinares afines, pero tres campos disciplinares distintos al fin, como son la lengua, la literatura y la enseñanza. En segundo lugar, se trata de un libro colectivo, un poco en sintonía con lo que decía Sebastián recién, que reúne artículos de distintos autores y autoras y al área de publicaciones y a la facultad. A través del área de publicaciones le interesa especialmente, lo sabemos, incentivar y en la medida de lo posible apoyar este tipo de publicaciones que son resultado de esfuerzos mancomunados y en las que se escuchan distintas voces, intergeneracionales también, como decía Sebastián recién. En tercer lugar, hay que decir que los artículos de este libro fueron primero trabajos finales realizados por los y las estudiantes de la carrera de especialización en enseñanza de la lengua y la literatura en 2018, como recién muy bien decía Chela, como lo dice también en el prólogo, en este hermoso prólogo, cuando se cumplieron 20 años de la existencia de esta carrera como propuesta de posgrado de la facultad. Y en este sentido, cabe destacar de nuevo el particular interés del área de publicaciones de la facultad de promover la visibilización de las producciones de docentes, investigadores y de estudiantes, como este es el caso de que pasan por las aulas de filosofía y humanidades. En cuarto lugar, dije que había una triple virtud, pero no hay tres sin cuatro. Este ha sido un libro impulsado por Chela, que es una trabajadora incansable, ¿no? Ella es la que impulsó fuertemente esta publicación e insistió en que saliera a la luz en un contexto muy adverso, ¿no? El área de publicaciones, ayer lo decía en otra presentación, es un área joven de la facultad, lo cual no significa que no haya habido publicaciones previas a la existencia de esta área. Ustedes saben mejor que yo que la facultad es una máquina de producir conocimientos y de tratar de hacerlos visibles. Es un área joven, fue creada en el 2017, fue creada hace apenas 4 años, o podríamos decir 2 años y dos olas de pandemia, y como tal tiene
Bueno, es un área en formación y es un área, como toda área en formación, tiene sus carencias y no siempre puede satisfacer adecuadamente las necesidades de docentes, investigadores y estudiantes de nuestra comunidad, que, repito, como sabemos, tienen mucha y muy buena producción de material, principalmente bibliográfico, ¿no? Es lo que nosotros hacemos, no hacemos patentes, no hacemos otro tipo de cosas. Parezco un político en campaña, pero bueno, yo quisiera destacar, como también lo hice ayer, que estamos trabajando para resolver esas carencias, estamos trabajando para formar diseñadores que puedan diseñar el interior y tapas de libros en papel y de libros digitales, que es lo que se nos viene más fuertemente. Estamos trabajando para armar un banco de correctores, estamos trabajando para descentralizar el trámite de ISBN, que de momento es un trámite que hace una sola persona para todas las publicaciones de la facultad. Y últimamente estamos trabajando, y esto me interesa destacarlo, bueno, Pablo lo sabe, Pablo Jordana de prensa lo sabe muy bien, en construir una página web que garantice la visibilidad de lo que a veces con mucho esfuerzo ya se publica en la facultad, incluyendo libros y revistas de escuelas y departamentos, publicaciones del SIFI, de las secretarías, que no pocas secretarías tienen sus publicaciones, y por supuesto los resultados de investigación de los equipos dirigidos, integrados por los docentes e investigadores de la facultad, equipos que son subsidiados y avalados por CECID, y publicaciones como las que hoy estamos presentando, por supuesto. Mientras todo eso se va haciendo, contamos muchas veces con la buena voluntad. Recién Chela decía Candelaria y su equipo, bueno, mi equipo se está formando, hay personas que trabajan a menudo en las publicaciones y las hacen posibles y no forman parte del equipo del área de publicaciones, no estrictamente, ¿no? Digo, mientras todo esto se va haciendo, contamos con la buena voluntad de muchas no docentes, algunas vinculadas al área de publicaciones, como decía recién, y otras que no estando directamente vinculados a esta área, han trabajado desde siempre para que estas publicaciones salgan, ¿sí? Y sean visibles. Es el caso de Noelia García, recién Seba mencionaba la CECID. Bueno, desde la CECID ha sido Noelia García quien diseñó y corrigió íntegramente este libro, que es un libro además voluminoso, además de tramitar el ISBN, y el caso de Manuel Coll, el Nolo, que es del área de prensa, como ven, no he mencionado a nadie del área de publicaciones por el momento, diseñó la tapa con el buen gusto que lo caracteriza. También de Pablo Jordana, que es quien se encarga de subir los libros que vamos publicando a la página de la facultad y de publicitarlos, promoverlos, bueno, y estar a través de todos los canales posibles para que lleguen, bueno, a quienes tienen que llegar. Quiero destacar el trabajo de todos ellos, además del trabajo de los autores y el trabajo de Chela, para hacer posible este libro que hace al área andar y que una vez más da cuenta de la calidad de conocimiento que se produce en nuestra facultad y que entonces está muy bueno visibilizar. Así que, bueno, felicitaciones y gracias a ustedes por el entusiasmo. Melissa, creo que algo mencionado del orden de lo que estábamos, ¿no es cierto?, ubicados en esta pantalla, ¿sí? Te escuchamos entonces. Es muy lindo compartir este momento con todo lo que implica, ¿no? Porque hay publicaciones que tienen todo esto por detrás, que a veces se ve la tapa del libro y los artículos, pero hay todo un compromiso y toda una ética detrás de la publicación, así que agradezco mucho la oportunidad de estar acá. Mi artículo se llama Uróboros de la teoría, articulaciones entre lectura, literatura infantil y formación docente. Es una síntesis de mi trabajo final, que me permitió acceder al título de especialista en enseñanza de la lengua y la literatura. Particularmente esta problemática surge mientras yo estaba en el aula y hay una pregunta que me interpela mucho, que es cómo hacemos para seleccionar libros de literatura infantil una vez que hemos concluido la formación docente. Esta pregunta me la hace una alumna en un instituto de formación superior de acá de la ciudad de Córdoba, y para mí ahí empieza una búsqueda y una reflexión sobre cómo articular una propuesta teórica metodológica
que tome estas tres ejes que mencioné: lectura, literatura infantil y formación docente. Por eso propongo una línea de la teoría literaria, que es la sociocrítica, que permite posicionar la obra en un espacio y tiempo en diálogo con los discursos sociales que hay en ese momento. Esto permite, de alguna forma, visibilizar cómo la literatura que nosotros leemos tiene vínculos con la sociedad y el tiempo en el que es producido. Esto da un marco para poder hacer una propuesta que contemple la literatura en relación a otros productos culturales, como series de televisión, películas. De esta forma, podemos decir que se arma un universo en relación a la literatura que contiene varios de estos productos culturales que pueden ser tomados a través de diferentes ejes, ¿no? De diferentes, yo lo menciono como corpus, es decir, un conjunto de libros y productos culturales que tienen un eje común. En mi caso, seleccioné Las Brujas, pero la idea es que esa misma articulación y propuesta teórica metodológica pueda ser utilizada con otro corpus referido a otro tema. Puntualmente lo que hago es recuperar ciertos conceptos y nociones de la sociocrítica, como es la noción de codificación, enunciado, discurso social, hegemonía y disidencia. Lo que hago es hacer un no quiero decir una síntesis, pero de alguna forma conceptualizarlo en relación a los diferentes autores que hay en la sociocrítica y a partir de esa conceptualización hacer una propuesta que tiene que ver con recuperar a través de preguntas y reflexiones y nudos problemáticos estos aspectos dentro de los textos literarios y, como ya mencioné, los productos culturales. Este trabajo lo realicé en el 2015, en realidad lo empecé a hacer en el 2013 y en 2015, y ahora en esta oportunidad de hacer la publicación, me he dado cuenta que una de las líneas que podría seguir construyéndose en relación a esto, y específicamente por el corpus de las brujas, es que necesita estar atravesado por una línea de género, ¿no? Por una reflexión sobre el género. Que empezó a estar muy en auge en el último tiempo y que creo que se puede relacionar literatura infantil, formación docente y la ESI, que es la educación sexual integral, ¿no? Ahí me parece que esa es como un poco la deuda que me queda dentro de ese trabajo. Bueno, en primer lugar, felicitar no solo por la publicación y a la gente encargada de ello, sino también a Chela y a toda la carrera de especialización por su cumpleaños y que sean muchos más, obviamente. Y bueno, haciendo referencia un poquito a la carrera, la verdad que para mí fue un espacio y un tiempo muy importante, no solo de formación, sino de reencuentro con grandes y excelentes profesores que he tenido durante mi formación de grado, como Gustavo Jiménez, como Patricia Supisiche, como Cecilia de Fagó. Yo soy egresada de la Universidad Nacional de Villa María. Entonces, para mí fue un momento de reencuentro con ellos y también un espacio de generación de nuevos vínculos, también muy importantes con colegas y vínculos que todavía siguen hasta hoy. Así que agradecí a la carrera por ese lado. Y bueno, respecto a mi trabajo final, también tengo que decir que fue un desafío, pero a la vez fue una posibilidad importante porque es como que sentí que mi realidad era al mismo tiempo materia prima del trabajo y a su vez el campo de aplicación. Creo que la idea de que ese trabajo final sea un proyecto de intervención dio esa posibilidad y yo la disfruté y la aproveché al máximo, porque me dio, o sea, me resultó fácil de alguna manera para poder empezar y a su vez muy útil para poder seguir después del trabajo.
Mi trabajo en sí se llamó la mini enciclopedia, era una intervención que tenía que ver con un proyecto interdisciplinar y a su vez entre distintos niveles dentro de la misma institución, que creo que es una deuda a nivel educativo importante, es como que es algo que siempre está pendiente, sobre todo entre trabajar entre niveles, y más cuando se trata de un colegio grande, de una institución grande, eso es difícil de lograr, entonces es como que me resultó atractivo y a su vez muy útil por ese lado. Y por otro lado también me permitió repensar mi propia práctica, ¿no? Y utilizar mi experiencia y la de otros colegas como punto de partida y a la vez como punto de llegada, porque después de ese trabajo hubo muchas cosas que pude mejorar y que pude aplicar en el aula, en lo cotidiano. Y como decía Melissa también, partió obviamente de estas necesidades que uno va viendo dentro del aula y estas famosas frases como los chicos no entienden las consignas, no sé qué pasa que no comprenden los textos. Entonces, bueno, apuntaba a eso. Mi trabajo era un proyecto integrador, como dije, en el que alumnos de nivel medio creaban una mini enciclopedia para alumnos de nivel primario con todo lo que eso implicaba, ¿no? Con la capacitación y el intercambio entre los propios docentes, no solo del área de lengua y literatura, sino también del área de las ciencias, porque la mini enciclopedia estaba orientada a las ciencias naturales. Implicaba que los alumnos del nivel medio observaran cómo los del nivel primario se acercaban a los libros, qué cosas buscaban en esos textos, qué cosas les llamaba la atención y qué otras les resultaba de complejidad. Estaba también involucrada el área de diseño, porque ellos también tenían que diseñar la parte gráfica de esa enciclopedia y, bueno, y llegar al momento final en el que pudiesen presentar esa producción a todo el nivel educativo, incluidos padres y docentes de otras áreas, de otros niveles. Y se coronaba con dejar esa producción en la biblioteca de la institución para que fuese de consulta general. La verdad es que, bueno, también me llevó su tiempo entender qué es lo que quería hacer, entender qué es lo que podía hacer. En el medio de todo eso hubo cuestiones personales muy vinculadas a la carrera, porque es como que la búsqueda del nacimiento de mis hijos estuvo siempre muy relacionado. Entonces, hubo también mucha carga, este trabajo tiene también mucha carga emocional y, bueno, feliz de poder compartirlo hoy, agradecida de que se haya tenido en cuenta y orgullosa de pertenecer a todo este equipo que es la carrera de especialización. Gracias. Gracias por tus aportes y en esta organización tan ajustada de la gente de prensa y de... Vamos a continuar entonces escuchando a Leticia Colafigli por este orden inicial de esta página. Y bueno, Cecilia, te escuchamos. Perdón, quiero poner un bocadillo antes que se vaya Vanessa. Lindo verte, Vane, y además explicitar un poquito mi envidia por el lugar en el que estás, porque claramente es el colegio, ¿no? Así que más allá de la presencialidad que se ve, es un lugar siempre para los profesores muy amable. Así que, bueno. Un lujo, sí. Un lujo. Bueno, buenos días a todas, a todos. Yo estoy en mi colegio virtual, que es mi casa. Bueno, coincido con las compañeras en el agradecimiento a visibilizar el trabajo que se hace en la carrera, que se viene haciendo hace mucho tiempo, y bueno, los trabajos individuales y colectivos de cada una de nosotras. Quisiera comenzar diciendo que la especialización fue para mí una manera de mirar, como hacían las chicas, las propias prácticas desde un lugar muy diferente, que recupera la cuestión de la docencia, del objeto de enseñanza, de la lengua, de la literatura, pero a la vez lo complejizan, le dan como una vuelta de tuerca a algo que para nosotras es tan cotidiano, que es el enseñar, ¿sí?
Entonces me parece que quizás en el momento no fue tan claro eso, pero con el tiempo fue decantando esta idea de que la especialización aporta una mirada nueva o diferente al objeto, algo que el profesorado no hace, no por un déficit del profesorado, sino porque son roles muy distintos, y creo que esa mirada, en mi caso, aportó mucho para pensar incluso mi rol docente, y mi rol como nuevos modos de pensar mi trabajo, digamos. Así que eso por un lado. En mi caso, el trabajo se llamó Argumentar en la educación de jóvenes y adultos, en el marco de la ambientación socioescolar. Y algo que fue muy rico en este trabajo fue que pude trabajar con una compañera, con Candelaria Staccato, quien también trabajó la argumentación, pero desde otra, para otros destinatarios y con otra propuesta. Y creo que la posibilidad de haber pensado con Candelaria cuestiones básicas y generales de la argumentación fue muy rico, porque nos permitió ver cómo una misma temática podía ser abordada desde el rol de especialista en campos diferentes, para destinatarios diferentes, y que no se agotaba en una sola materialización, digamos. En mi caso, lo que propuse fue un trabajo no solo de lengua y literatura, sino más bien institucional, con la argumentación entendida no solo como contenido de lengua, sino como práctica discursiva, para dar la palabra y para apropiarse de la palabra en el marco de algo que es común en todas las instituciones, que es la ambientación, pero que en jóvenes y adultos tiene un peso fuerte, porque suele ser muy mal entendida y porque suele ser desaprovechada. Entonces, me pareció que estaba bueno jerarquizar ese espacio de ambientación y pensarlo no como 2 o 3 semanitas al año, sino como una cuestión que pueda atravesar el año y que pueda recuperar la palabra y plantear la palabra, el trabajo con la palabra fundamentada. Entonces, la propuesta era pensar en una serie de talleres a lo largo del año en donde se puedan trabajar distintas temáticas seleccionadas porque personalmente me parecen relevantes y porque institucionalmente creo que son importantes, y a partir de esas temáticas desarrollar propuestas de lectura, de visionado de videos, de trabajo con imágenes, para ir partiendo del sentido común o de lo que piensan inicialmente de ese tema los y las estudiantes. Está pensado para un primer año este, que es como primero de todos de estos 3 años, para partir de entonces de ese piso del sentido común y de los conocimientos previos, hacia la complejización, para que puedan tener una mirada personal sobre esas temáticas, pero fundamentada sobre todo. Creo que a mí me ayudó muchísimo también pensar esto, incluso en mi ámbito laboral, no solo con los y las estudiantes, sino en otros ámbitos, para poder, como decía, jerarquizar este espacio de ambientación y poder desarrollar documentos, incluso de la dirección de jóvenes y adultos, en donde la ambientación tenga un peso más fuerte. A partir de ese trabajo, creo que impactó muchísimo en la forma en que yo pensé de allí en adelante las posibilidades de intervención, no solamente en lengua y literatura, sino más bien institucional. Y creo que eso es importante, el cambio de mirada desde lo áulico hacia lo institucional que me brindó el pasar por la split, digamos. Bueno, eso sería por mi parte. Leticia, todas estas perspectivas tan interesantes y tan particulares, y también con la cuestión común que es la práctica, la ubicación, la situación de profesor en distintos espacios de formación, escuela media, formación superior. Bien, Mariana, te escuchamos. Bueno, yo también quiero expresar mi gratitud a haber podido participar en esta publicación, pero también a la SPLIT en general, y voy a usar una palabra que últimamente la verdad es la escuché mucho, por ahí se está poniendo de moda, pero que a mí me dice mucho, que es la hospitalidad.
La especialización es hospitalaria. Yo me sentí en casa siempre en la especialización. Me sentí acogida. Y además es un espacio que acoge no solo a los egresados de carreras universitarias, sino también a profes egresados de IFD. Eso me parece que es de un valor enorme, darle esa posibilidad a los profes. Y a los que la cursamos, esto que ya dijeron otras compañeras, la posibilidad de establecer redes. Estas redes se dan a nivel del país y se sostienen. Yo soy, creo que de la última camada, por ahí corregime, Chela, pero creo que soy de la última camada de la vieja especialización, ¿no? Del plan que terminó en el 2015, después hubo un par de años en donde se estuvo reformando y se planteó ahora la especialización en didáctica. Yo soy de la especialización en enseñanza de la lengua y la literatura, como todas las otras compañeras que han presentado. O sea que soy de las más nuevitas. Digo porque Chela planteó cómo surge esto en los 90, y yo soy como el resultado, soy como a dónde fue a parar un poco todo esto. Pero esto de las redes a nivel país es interesantísimo. Nosotras hemos cruzado en el 2014 y 2015, seguimos absolutamente en contacto con gente de Bariloche, de Neuquén, de Chaco, de Salta, de Entre Ríos, de La Rioja. Eso es realmente muy potente. Otra cosa que quería comentar es que cuando nosotros hacemos el trabajo de especialización, el trabajo final, estamos acompañados por uno o dos directores. En mi caso, realmente el accionar de los directores fue intenso. Yo tuve como directora a Florencia Ortiz, a la doctora Florencia Ortiz, que es profesora de la especialización, y como codirector al doctor Octavio Falconi, que es profesor de la universidad, de la casa, pero no de la especialización. El acompañamiento, las horas de trabajo que me han dedicado estas personas, por más que les hice varios asados y que les agradecí en cuatro colores, no voy a terminar de agradecerlo porque ha sido muchísimo. Ha sido de un peso enorme. También quería hablar de cómo se va construyendo esta mirada de especialista, en donde volvemos a pasar de algún modo, recién la compañera hablaba del reencuentro con algunos profes, bueno, yo soy egresada de la UNC, entonces mi reencuentro fue con muchos profes, se vuelve a pasar por los mismos lugares, pero realmente en una espiral en donde uno mira desde otro lugar el objeto. Y se va construyendo una mirada que se despega del aula, se despega también se despega de la literatura en lo concreto y empieza a mirar desde lugares más amplios. Y recién, mientras escuchaba el resto de los trabajos, me termina de cerrar algo de lo que me voy dando cuenta recién ahora, que es que el primer seminario que se da es sociolingüística. Y me parece que no es casual, que no es antojadizo que ese primer seminario sea el modo de ingresar en la carrera. Porque ese seminario, ahora después de que Chela también cuente cómo surge la carrera, ese seminario genera una orientación, genera una mirada sobre el objeto que después está presente en cada uno de nuestros trabajos, ¿no? Entonces, me parece que eso no fue casual. Yendo un poco al proceso personal, a cómo se fue dando lo que yo terminé por plantear, que es un dispositivo de intervención, tuve un primer taller, que fue el taller de diseño de proyecto. Estábamos muy crudas, en ese momento trabajamos en equipo y casualmente yo quedo en un equipo con dos compañeras de La Rioja. Y estas dos compañeras, trabajo, quiero aclarar, en la zona de Cruz del Eje, en IFD, en profesorados, en formación docente. Realmente, como zona cultural, la zona de Cruz del Eje y la zona de La Rioja, tanto La Rioja capital, que era una de ellas, como La Rioja zona de Chilecito,
conforman una zona cultural muy afín. Y las dos compañeras trabajaban también en relación con las prácticas, igual que yo. De manera que el problema surgió en ese primer año de cursada. En ese primer taller ya surge el problema. El problema es que nosotras vemos, pero el problema surgía de modo, como surge al principio, uno ve la deficiencia, ve la carencia, lo plantea de modo taxativo, ¿no? Pero era, nosotras vemos que los practicantes, a los que nosotras formamos de una manera, cuando van a dar sus prácticas, se tocan con que hay otra modalidad de trabajo en las escuelas. Entonces, decíamos, si no cambiamos esto, si las maestras no cambian su manera, entonces nunca vamos a conseguir que se produzcan los cambios curriculares. Bueno, esto es así como una declamación, que es quizás la manera en que surge un problema. Uno después tiene que empezar a dialogar con su problema, a complejizar su problema, a ver la historia, a ver cómo se matizan, ¿no?, todas estas afirmaciones. ¿Qué es lo que realmente está pasando en las escuelas? Y en mi caso en particular, yo me centré en un tipo de escuela que eran las escuelas normales, ¿no? Las escuelas normales en donde se forma a los docentes, pero al mismo tiempo esos docentes van a lo que antes se llamaba el departamento de aplicación. Entonces empecé a pensar un proyecto de intervención que fuera específicamente para las escuelas normales. Para eso tuve que ver, bueno, ¿y cómo surge la escuela normal? ¿Cómo llegamos a este aparato que es la escuela normal de Córdoba? ¿Qué historia tiene? ¿Por qué funciona de este modo tan endogámico, ¿no? Empezar a ver que hay gente que va al jardín, a la primaria, a la secundaria, a veces la escuela normal tiene profesorado de lengua, y termina siendo la profesora de lengua que forma a las practicantes que después van a hacer las prácticas en la misma escuela primaria. Esto no era menor, tener en cuenta esto para buscar un dispositivo que quebrara la endogamia. Entonces, la necesidad de que hubiera diálogo entre las instituciones, entre las escuelas normales, surge también de esa observación. Bueno, sí fui de a poco escribiendo el trabajo, tuve que historizar, contextualizar, ver qué perspectivas había de enseñanza de la lengua, de la literatura, porque lo mío estaba centrado en literatura, ver si había antecedentes de este dispositivo que yo estaba pensando. En principio, yo ya estaba trabajando en la DGES, en dispositivos similares, nada más que no estaban siendo pensados en ese momento para primaria, sino para secundaria. Bueno, finalmente, tuve que diseñar un dispositivo de intervención, pero lo que aparece en el libro publicado es toda la fundamentación. Era como muy largo para un artículo plantear, por un lado, toda la búsqueda histórica, toda la fundamentación y además el dispositivo. Entonces el dispositivo aparece solo presentado y no está desarrollado. Si ustedes van a leerlo, van a encontrar básicamente toda la fundamentación. Una cosita más para terminar, que me parece que tiene que ver con esto de contextualizarnos históricamente como carrera. Yo termino de cursar en el 2015. Se produce un fuerte cambio en el contexto político. En ese momento había como un acuerdo sobre qué era lo que queríamos para la enseñanza de la literatura y lo que faltaba era descubrir las maneras de llevarlo de la mejor forma a las aulas. Teníamos un plan de lectura, teníamos escuelas provistas de libros. Cuando yo empiezo a escribir mi trabajo, el cambio de contexto a mí me generó mucho problema en la escritura, porque yo había pensado la problemática en un contexto y el contexto era otro. De manera que me llevó 4 años escribirlo, publicarlo, presentarlo, defenderlo, etcétera, etcétera. Así que, bueno, quiero terminar con unas palabras de esperanza en que los contextos hayan cambiado y tengamos nuevamente nuestro plan de lectura ya en marcha, nuestras posibilidades de seguir pensando hacia adelante.
Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Mariana. Y seguimos avanzando, los tiempos están organizados de este modo, así que María Pía Otero, te escuchamos. Gracias, Chela. Es un día hermoso para la presentación de un libro, ¿no? Supongo que no ha sido azarosa la elección de la fecha, o quizás sí un poco, no sé. Bueno, sí, reiterar también los agradecimientos y la oportunidad de compartir este momento con ustedes. Y pensaba hace un minutito, sin ánimo de parecer nostálgica, me gustaría que el contexto fuera otro y que pudiéramos encontrarnos además en el abrazo, que creo que es lo que también nos ha ofrecido la carrera de especialización, ¿no? Ese abrazo, ese cobijo del cual ya muchas de ustedes han hablado. Pero pienso también que estos momentos que estamos transitando, siento, no sé si es realmente así, pero que hemos perdido un poco algo del orden de lo vincular, y no me refiero solamente a lo afectivo, sino a lo pedagógico, al vínculo pedagógico. Y mi trabajo en la publicación de este libro hace foco en la educación secundaria y en la enseñanza de la literatura y en una propuesta de intervención para el ciclo orientado. Y la posición es, por supuesto, a partir de este nuevo estatus que cobra la literatura como espacio autónomo y específico dentro del área, a partir de las últimas reformas curriculares. Y pensar entonces, la intervención era pensar en esas prácticas de la enseñanza de la literatura, pero como digo, un lugar en el cual se resignificara la oralidad, la escritura y la lectura. Entonces, digo, volver un poco a lo nostálgico es pensar en estos espacios y pensar en el aula, ¿no? Que es el lugar del, digo, le dije hace un momentito a Vanessa, ese lugar tan amable para los profesores siempre. El encuentro con los estudiantes, jóvenes, adolescentes y demás. Y entre el momento en que escribí el artículo para esta publicación y este momento que es el de la presentación, ha pasado una eternidad, me parece, ¿no? La pandemia me ha invitado a reflexionar y a volver sobre ese artículo más de una vez. Y creo que ahora realmente le daría otra vuelta, porque el contexto invita justamente a que esas cosas sucedan, ¿no? Eso que, bueno, se dice tanto últimamente, la virtualidad ha llegado para quedarse, y es algo que a mí me desvela, es que es una palabra que tomé de tu prólogo, Chela, me desvela, esa es la verdad. Entonces, pienso en volver y repensar este trabajo final a la luz de justamente esta nueva modalidad de cursado virtual, ahora presencial, semipresencial, una nueva presencialidad, no sabría muy bien cómo llamarlo, al menos en la educación secundaria, no así en la educación superior. Así que, bueno, es un poco eso, esta instancia de la presentación me ha invitado a volver a leer ese trabajo final y es también una invitación a seguir construyendo nuevas prácticas a partir de esto que se nos ofrece hoy a todos. No pensé en realidad hablar específicamente, sí, del artículo que está a disposición de ustedes, pero justamente sí volver sobre algo que vos, Chela, explicitaste en tu prólogo y que me pareció tan acertado, que es pensar, vos decís, hablar del papel inclaudicable de la escuela como espacio de inclusión de las transformaciones identitarias, culturales y lingüísticas. Entonces tomar esa idea y volver a ella para resignificar, resemantizar nuestras prácticas docentes en la escuela secundaria. Y bueno, y allí nos volveremos a encontrar quizás más adelante. Eso, nada más. Un momento
muy agradable estar acá con ustedes, escucharles y hacer carne, ¿no?, esto que nos sucede y nos atraviesa. Bueno, hay puntuaciones particulares, muchas en común, pero sí, rescato esto que ustedes verbalizan como tiempos desafiantes, más, ni más ni menos, en su momento también lo fueron, estamos por allí en épocas más tranquilas, con, más distendidas en las programaciones y otras en tensión. Y bueno, con la, digamos, reflexión que ustedes han ido aportando desde la hospitalidad, los trabajos, sí, que por suerte hemos nosotros recibido gente, profesores se han interesado por este cursado, que yo no sé si repetir las palabras de las canciones, ¿cierto? Pero sí, desde, qué sé yo, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Mendoza, San Juan, Santa Fe, La Pampa. Bueno, es decir, ha habido gente de Córdoba, de la provincia y de otras provincias que han cursado esta carrera y que aún en algunos del extranjero, como de Chile o Brasil, los que no todos, por ejemplo, llegaron al trabajo final, pero sí participaron de estos espacios de encuentro que ofreció la Facultad de Filosofía, sus parques, sus, qué sé yo, pabellones, las aulas. Entonces, yo también lo decía un poco ahí, esas voces están también susurrantes, pero quiero decir que, bueno, lo dijo Sebastián, yo me dejo, pero los agradecimientos no pueden no estar presentes, en principio los que están aquí con nosotros, que estamos compartiendo, pero también el apoyo en su momento para que esto fuera posible, en principio en concreto hoy, el trabajo de prensa y comunicación de Pablo Jordana, en estos momentos también de Becerra, Pablo Becerra, pero en los inicios de esta propuesta, la facultad, el decano, secretario Inchauspe, darle para adelante esta propuesta, Marta Phil, una doctora en historia que en su momento estuvo a cargo creo provisoriamente de publicaciones, adelante, sí, esta propuesta es interesante, entonces avanzamos, Candelaria desde el área ya que le presentamos este trabajo, las cuestiones de, bueno, de secretaría de posgrado, dando ese marco de contención, los profesores que leyeron los trabajos en su momento, el comité académico que trabajaron algunos de estos profesores en las lecturas, a los inestimable tarea de las secretarias Mariana Mizrahi, Bernardita Catania, que estuvieron permanentemente en contacto para recibir, es decir, es un colectivo, lo dijo Sebastián, lo han dicho ustedes, es ese modo como se han gestado, y yo creo que hay dos cosas, una de Sebastián, que habló de la lengua, y yo voy a citar porque está en el prólogo, pero lo vuelvo a leer, al existir una norma alternativa, el simple acto de hablar deja de ser simple, pues ahora se sabe que quien habla escoge, y al hacerlo se posiciona política y éticamente. Se ha dicho acá, y lo poníamos allí, y como prólogo, como parte inicial, pero también esta cuestión de que en el proyecto y en todo este proceso de trabajo, de este proceso colectivo, estamos con ciencia
y conciencia, lo pongo también al final, pensando en estas cuestiones inclaudicables, que es el compromiso de la formación, de la universidad, de quienes estamos en estos ámbitos, por trabajar por la apuesta que hicimos siempre a la educación pública y a la inclusión de todos aquellos a quienes el sistema educativo, los saberes y los intercambios nos enseñan muchas cuestiones y al mismo tiempo nosotros nos hacemos cargo de la responsabilidad con respecto a la difusión y circulación de los conocimientos. Bueno, presentamos a continuación los videos que nos enviaron aquellos especialistas, profesores y parte de egresados de esta carrera que nos enviaron para compartir este momento desde los lugares en que se encuentran, en San Juan o en Córdoba o en otros sitios, para que, bueno, estemos presentes todos los que, digamos, participaron desde el comienzo en esto. Soy Natalia Rodríguez, vivo en San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro. Me desempeño como docente del profesorado en Educación Inicial, Área Lengua y Literatura del IFDC Bariloche y del profesorado en Lengua y Literatura, Área Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad Nacional de Río Negro, sede andina Bariloche. Cursé la especialización en Enseñanza de la Lengua y la Literatura entre marzo del 2011 y septiembre del 2012. Aquellos fueron tiempos de sucesivos viajes, de participación en los diversos cursos que conformaron la propuesta de la carrera, a cargo de profesores que transmitieron con compromiso y pasión, con calidad profesional y calidez humana, de intensos intercambios entre colegas de diferentes geografías en un marco de hospitalidad. Aquellos fueron tiempos de enseñanzas y de aprendizajes compartidos. En marzo del 2013 presenté el proyecto de trabajo final. En febrero del 2014 elevé formalmente mi trabajo final de especialización titulado Formas de acompañar al Nobel, formas de enseñar literatura, de velar y transformar la educación literaria en las prácticas de enseñanza de los docentes nobeles egresados del profesorado de nivel inicial del IFDC Bariloche. La defensa se concretó en mayo del 2014. El artículo que integra la publicación homenaje a 20 años de la carrera de especialización retoma estos desarrollos. La especialización habilitó genuinas oportunidades de profundización de saberes disciplinares vinculados al campo de la didáctica de la lengua y la literatura, instalando interrogantes, recreando fundamentos epistemológicos, teóricos y metodológicos, repensando la propia práctica y sus proyecciones. Agradezco a todos y todas quienes intervinieron en esta construcción, mediando una experiencia que dejó huella y que luego me llevó a cursar el doctorado en Letras. Un agradecimiento especial a Graciela, gracias Chela, por acompañar con sensibilidad, por alentarnos a perseverar, valorizando las potencialidades de cada quien en su singularidad, por desafiarnos siempre. Celebro la iniciativa de la compilación que motiva esta presentación, resignificando, como expresa Chela en el prólogo, voces plurales en nombre de utopías colectivas. La especialización en enseñanza de la lengua y la literatura ha significado un espacio y un tiempo propicios para acercarme a distintas perspectivas teórico-metodológicas, epistémicas, desde las cuales escudriñar el campo y participar más activamente en él. En efecto, mi trabajo final integrador, que ha estado dirigido por la doctora María Florencia Ortiz, ha partido de una inquietud que tenía como docente y mediadora de lectura en las escuelas de Colonia Carolla, donde resido. ¿Qué sucedía con las prácticas de enseñanza de la literatura en un tramo especial de las trayectorias escolares? El pasaje del nivel primario al secundario. En el artículo de la presente publicación homenaje, comparto algunas reflexiones de mi investigación, así como una síntesis de la propuesta de intervención,
que tenía como objetivo dejar de pensar en la articulación en abstracto para comenzar a diseñar articuladamente entre niveles dispositivos, mediaciones que colaboraran con la continuidad de las trayectorias escolares y literarias de cada estudiante. Si miro hacia atrás, la especialización ha sido una experiencia totalmente gratificante de crecimiento profesional y académico, y especialmente ha sido una marca, una impronta movilizadora, ha significado aprendizaje genuino y humano. Merecidísimo festejo de estos 20 años. Un saludo grande. Mi nombre es Beatriz María Suriani y tengo el gusto de ser una de las autoras del libro e-book de reciente publicación en el marco de la conmemoración de los 20 años de la creación de la carrera de especialización en la enseñanza de la lengua y la literatura, de la cual soy egresada. Agradezco profundamente a Chela y a su equipo de colaboradores y colaboradoras por invitarme a formar parte de esta iniciativa que fue gestándose gradualmente hasta lograr concretarse aún en medio de las difíciles circunstancias que estamos atravesando. Considero que una obra de estas características es un insumo para la difusión de los conocimientos, una promoción a la indagación y a la reflexión sostenida y, por sobre todas las cosas, una invitación al diálogo y al encuentro de saberes. Por último, no quiero dejar de hacer mención en esta breve presentación a la importancia que tuvo la carrera de posgrado para mi formación académica y mi trayectoria profesional. Aquí destaco la excelencia de las y los docentes que nos acompañaron, la plurivocidad y los múltiples debates que nutrieron y aún nutren mi formación académica, mi trayectoria intelectual. Aquí quiero felicitar a la directora de la carrera, a Chela, por su calidez, su acompañamiento, su responsabilidad y su compromiso constante. Muchas gracias. El trabajo que está publicado aquí, que el Comité Académico ha tenido la deferencia de seleccionar para esta publicación, de alguna manera recupera una línea de trabajo que particularmente la especialización potenció de algún modo, porque haciendo memoria de lo que fue la formación de grado, si uno piensa en un recorrido de la sociolingüística vinculado con problemas de la enseñanza de la lengua, prácticamente estaba desdibujada esta disciplina. Si bien había algunos aspectos que se trabajaron en la cátedra específica de lingüística, recién a partir de esta carrera, de esta especialización, que toma forma y se redimensiona para recuperar toda una serie de planteos vinculados con problemáticas sociales más que lingüísticas específicamente, lo cual significó, desde mi punto de vista, un gran aporte para nuestra formación. Por eso este trabajo, en el que de alguna manera yo rastreo contenidos propios de la sociolingüística en los proyectos curriculares, en la legislación vigente, para ver de qué manera ingresan o si ingresan al aula, me sirvió para poner en tensión cuestiones que tienen que ver con la didáctica de la lengua en relación justamente con problemáticas o situaciones más vinculadas a lo social que a lo lingüístico. Ese ha sido el sentido de este trabajo, que apenas da inicio a un recorrido que podría potenciarse muchísimo más seguramente con estudios más profundos sobre el tema. Pero bueno, la idea ha sido hacer un mínimo aporte en este sentido desde esta área de estudio. Una vez más, quedamos ya finalizando estos tiempos que les cumplimos a quienes organizaron toda la parte técnica, estos oficios que sin ellos no se puede en estos momentos producir ningún tipo de cuestiones de audiovisuales. Así que, bueno, celebramos hasta pronto. Les agradezco mucho a todos. Gracias. Que estén muy bien. Chao, hasta luego. Muchas gracias.